Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla el comandante. Mi nombre es José Lafon Gil. Bienvenidos a bordo de este vuelo. Iberia 0566 con destino a Madrid. Corrección, con destino a Sevilla. En nombre de la compañía Iberia y toda la tripulación, queremos agradecerles que nos hayan elegido para realizar este vuelo con nosotros. Y queríamos informarlos que estamos ya totalmente listos, pero hay un pasajero con una maleta embarcada, vuelo proveniente de Múnich, pues que no se ha presentado al vuelo, por razones de seguridad, ya que hay una maleta, pues están buscándola para desembarcar. Siento mucho estas molestias, en cualquier momento aparecerá o el pasajero la maleta e iniciaremos ya nuestro vuelo. En cualquier caso, faltan 2 minutillos para la hora de salida. En caso de que haya un poquito de retraso, vamos a intentar recuperarlo en vuelo. El tiempo de vuelo inicialmente es de unos 45 minutos. Y aprovechando que tenemos este impasse, voy a comentarles un poco la ruta. Estamos esperando a despegar por la pista 3 izquierda, rumbo norte. Vamos a dejar San Sebastián de los Reyes por la izquierda. Posteriormente hacia el norte. Y iremos de nuevo hacia la izquierda, rumbo suroeste. Rodeando 3 cantos. Vamos a dejar Madrid por la izquierda. Por el este. Y vamos a proceder hacia Leganés. Y ya al sur de Madrid. Ya Illescas en la provincia de Toledo. Vamos a volar muy cerquita de Toledo, hacia el Parque Nacional de Caballeros. Vamos a dejar por la izquierda de Ciudad Real. Bueno, muy cerca de Almadén. Posteriormente ya la provincia de Córdoba, Pozo Blanco. Ya Sevilla, hacia Carmona. Y ahí está la pista en servicio de la 27. Viajamos por la derecha, rumbo este, en curso de aeropuerto. El tiempo en Sevilla es bueno. Hay bastante viento del oeste, unos 25 kilómetros por hora y una temperatura, pues, para esta época no está mal, 35 grados, igual que aquí en Madrid. Muchas gracias por su atención, disfruten del vuelo y ya les daremos una información en el aire o si hay alguna novedad con respecto a la maleta, les estaremos informando. Muchas gracias. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain speaking. My name is José Lafon. Welcome aboard this flight. Iberia 0566 bound for Sevilla. Yeah, Iberia, the crew. I want to thank you for choosing for this flight. I just informed you that we are on delay right now due to a missing passenger from München. No sound passenger with one baggage on board in the hold, so we must look for it to disembark for just for safety reasons. Thank you for understanding. Anyway, we'll try to do all the best to reduce the flight time initially 45 minutes. I'm going to try to explain to you our route. Today we expect to fully port on runway 36 left, northbound, north of Madrid region. Then we turn our left, southwestbound, on the left-hand side of Madrid city. You will see on the left. Then we proceed to the southwest of Madrid, to Leganés, then to Toledo, cross to Illescas, Toledo, cross to Ciudad Real, Almadén, Pozo Blanco, just to Sevilla, Carmona, Chaneno. All right, westbound to the airport. The weather in Sevilla is good, the sky is clear, it's a little bit windy, about 25 kilometers per hour from the west, and a temperature of 35 degrees in Celsius. Thank you much for attention and get the flight. Atención, tripulación de cabina, embarque finalizado. Gracias por cubrir con sus mascarillas la nariz y la boca durante todo el vuelo. Una norma obligatoria que también cumplimos toda la tripulación. Recuerden que por requerimientos de trazabilidad de contactos solo está permitido cambiar de asiento por motivos justificados con autorización previa de la tripulación. Si usted ha hecho un pedido de Iberfly para este vuelo, por favor contacte con algún miembro de la tripulación. Thank you for covering your nose and mouth with your face mask throughout the flight. A mandatory measure is the desired crew will also follow. Remember that to maintain close contact rates and if it is any easy to study permit, it's unjustified for grants after being authorized by the crew. If you have pre-ordered our delivery flight service floor for this flight, please contact the crew member. Ah, this improvement lies on cross-check. As I said, I'm on cross-check. Flight 1, I'm on cross-check. Vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención. As we will now give the safety instructions for this flight, please remove any headphones and give the crew your full attention.
En caso de duda, consulte las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento. If you have any queries, please check the safety instructions in the seat pocket in front of you. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Seat belts are fastened, adjusted, and unfastened like this. We recommend keeping your seat belt fastened at all times. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además hay una salida de emergencia sobre cada ala, todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are four emergency exits, two on each side of the plane. There is also one exit over each wing. All are clearly marked with an exit sign. In the event of an emergency, floor lighting will guide you to the nearest exit, which could be behind you. All exits are equipped with automatic inflatable slides. Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. A life jacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them, and pull to adjust. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord. You can also inflate it by blowing into the tube. You should never inflate the life jacket while inside the plane. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the compartment above your seats. If this happens, pull on the mask, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Always put your own mask on before putting it on children or helping other people. Recuerden que en caso de una despresurización durante el vuelo, deben retirar sus propias mascarillas de protección personal antes de colocársela de oxígeno y así facilitar el adecuado flujo del mismo hacia sus pulmones. Remember, during the event of a cabin decompression, you must first remove your own personal protective mask before using your board oxygen mask. This measure will ensure the correct flow of oxygen to your lungs.
Agradecemos el apoyo y toda la tripulación. Deseamos que disfruten de un feliz viaje a Sevilla. Nuestra prioridad es mantener un entorno seguro para ellos en cumplimiento de la normativa española de aplicación. Les agradecemos que mantengan una buena higiene de manos y lleven correctamente colocada una mascarilla sobre la nariz y la boca, salvo para comer o beber. Para toser o estornudar, cubran también su boca y nariz y permanezcan sentados todo lo posible. Eviten contactos innecesarios y minimicen el uso de las salidas de aire individuales. Por favor, no esperen de pie en el pasillo o zona de servicio. El uso del lavabo delantero es solo para la tripulación y clientes de la cabina de business. Además, aplicaremos un protocolo de interacción limitada con ustedes. Tengan especial cuidado al abrir los compartimentos superiores y muchas gracias por su atención. Les deseamos un buen vuelo. Hola, good evening, Amman. Sabías que pasas por today's flight. On behalf of Iberia, Captain José La Fonquila and the crew, welcome to board your flight to Sevilla. Our priority is to provide you with a healthy environment to achieve this. Following the Spanish authorities' regulation, we appreciate that you have your offer to hand again. Wear a mask or to place over the nose and mouth, except when eating or drinking. If you go for a sneeze, please cover off your nose and mouth and remain seated as much as possible. Avoid unnecessary contact and minimize the use of individual events. Please avoid standing in the aisle or galley. The cologne mode lavatory is dedicated for use by the group together with business cabin passengers. We shall apply a protocol of limited interaction with you. Please be careful when opening your own compartments and thank you for your attention. We will have a flight. Siento mucho las molestias que han podido ocasionarles este último mes. Pero fue por medidas de seguridad, en segundo lugar, pues se ha estropeado con este tiempo en Sevilla es bueno, está prácticamente despejado, hay una temperatura actual de 30 grados centígrados. Muchas gracias por su atención, para el confiar en Iberia, en este vuelo de esta más que tengo la presencia en Sevilla. Muy buenas tardes. Good evening, ladies and gentlemen, your captain speaking again, you have a start. I will listen to approach Sevilla. San Pablo Airport, I will start to have about 10 minutes past 9 p.m. approach. And the weather in Sevilla is good, the sky is clear, temperature 30°C. Thank you very much for attention for choosing the Polish flight, and we expect you to have this day.
favor, compruebe que no olviden a bordo ninguna de sus pertenencias como teléfonos móviles o documentación y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Gracias por volar con Iberia. Esperamos verles pronto de nuevo. Welcome to Seville. Please keep your seat belt fastened until the sign has been turned off and remain seated until instructed by the group. You may now switch off the flight mode on your handheld devices if you wish, as we have now left the runway. Please remember to take with you all your personal belongings such as mobile phones and documents and take it when opening the overhead compartment. Thank you for flying with Iberia. We hope to see you again soon.